Estos estudiantes se sumaron a la campaña de la lucha contra las drogas que ha iniciado la Policía Especializada Antinarcóticos de Ucayali, quienes organizaron 3 días de charlas a los docentes y padres de familia de educación secundaria para prevenir el consumo de estupefacientes en los colegios. Hoy se realizó este vistoso pasacalle como cierre de estas charlas de sensibilización. La banda de música de la Policía Nacional engalanó esta marcha que contó con vistosos carros alegóricos que invitaban a la población para evitar el consumo y comercialización de drogas. En esta oportunidad estamos llevando el mensaje no solamente a aquellas personas que han asistido, como los padres de familia, los alumnos, los profesores, sino este mensaje queremos que también lo vea la población. Este es nuestro trabajo que hemos hecho ahora, es la prevención. En lo cual han asistido los profesores, los padres de familia y los propios alumnos. Asimismo, anunciaron que en los próximos días continuarán con la capacitación en las instituciones educativas de nivel primario y superior, porque los narcotraficantes y distribuidores de drogas no respetan edades, sino que tratan de venderlas a todas las personas, sin importarles que se han convertido en un flagelo de la humanidad, ya que convierte a los consumidores en piltrafas humanas. Seminario de capacitación al uso y manejo del manual contra el consumo de drogas, el personal de la Dirección Antidrogas Dirandro junto a estudiantes de 7 instituciones educativas marcharon por las principales calles de nuestra ciudad. El punto de partida fue desde su base recorriendo por el Jirón Ucayali, Raimondi, Tarapacá, Plaza de Armas y Sáenz Peña, mostrando cartelones con pintas contra el consumo de drogas. Asimismo lanzaron caramelos al público que salía de su vivienda y trabajo para mirar el acontecimiento. El comandante Juan Silva Bocanegra, jefe de la institución Antidrogas, exhortó a los padres de familia y docentes que lo acompañaron y asistieron al seminario, fomenten a sus hijos y alumnos a decirles no al consumo de drogas, para que ellos también orienten a otras generaciones. En imágenes podemos apreciar a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas públicas, asimismo también a los estudiantes de la Escuela Técnica de la Policía, quienes acompañaron con la banda de música. Así es, estamos culminando con este pasacalle, esta marcha motivacional contra las drogas. Las actividades de 3 días que hemos realizado acá con el grupo especializado de la Dirandro de Prevención de Lima. Esto fue dirigido a los alumnos de nivel secundario, a los profesores y a los padres de familia. ¿Qué tal la acogida con su seminario? Sí, está muy buena la acogida y esta pasacalle tiene por finalidad llevar el mensaje no solamente a los que asistieron a nuestro evento, sino a la población que nos pueden observar en estos momentos. ¿Alguna exhortación a los padres de familia con este tipo de eventos? Sí, que no se descuiden. Los padres de familia que tienen los jóvenes en una edad que pueden ser inducidos al consumo de la droga, no se descuiden, fortalezcan los valores en casa para que así tengan la suficiente fuerza de decir no a aquellas personas que puedan ser inducidas. A los docentes que también estaban ahí presentes en el seminario, ¿qué les diría a ustedes? Que sean entes multiplicadores de lo que han captado durante nuestra campaña y que transmitan a sus alumnos todos los conocimientos que hemos podido alcanzar, y sobre todo para evitar, como les repito, que nuestros jóvenes puedan ser inducidos y caigan en la lacra del consumo de las drogas. Siempre siembra pues a nuestra juventud, y no importa si es niño, adolescente, personas de edad, pero allí está. El día de hoy el comandante de Policía Nacional del Perú, Juan Silva Bocanegra, realizó una marcha de sensibilización y además dio el mensaje respectivo para nuestros jóvenes. Todo a la juventud ucayalena para fortalecer los valores y puedan ellos en algún momento que puedan ser inducidos por los malos individuos al consumo de drogas,
que yo pueda acceder a esa fortaleza de decir no. ¿Usted es satisfecho por este trabajo que viene realizando frente a lo que es la región Ucayali y su dirección? Efectivamente, estoy satisfecho y esperamos que continuemos así y aumentemos mucho más nuestro trabajo en bien de la población ucayalita. ¿Cuál sería este mensaje que alcanzaría a los jóvenes de la región Ucayali frente a este flagelo que es esta maldita droga, comandante? Bueno, que ellos fortalezcan los valores, los padres ayuden a sus hijos, los profesores mantengan esta relación estrecha para fortalecer, como vuelvo a repetir, de tal manera que fortalezcan su persona y pueden en algún momento decir no a las drogas.